muchas mujeres y hombres con credencial del PAN, pero sobre todo con credencial de México, reprueban absolutamente el uso de la ley como un espacio, un instrumento de venganza política. Reclamamos y exigimos que se imparta justicia y que se haga con apego irrestricto al Estado de Derecho. Hay un hombre libre, hay un hombre a quien un amparo le daba una sentencia absolutamente inocente. Este hombre se llama Juan Blanco, está en el Cerezo, he visto su mirada, he escuchado su voz. Les quiero decir que les manda un abrazo entrañable, que les da aliento, que les pide que no se rinda, que les dice que ya al Congreso y que su huelga de hambre lleva el espíritu de Don Luis y de Maquillo, lleva el espíritu de quienes cambiaron y escribieron una historia diferente para Chihuahua y también para México. Yo le digo a Juan Blanco, con el respaldo al total del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, pero con la fuerza de la gente buena, de la gente honesta, de la gente que sí creemos en la ley y en la justicia, yo hoy te digo, Juan Blanco, no estás solo. Juan Blanco, la fuerza de los ciudadanos, la fuerza de la libertad y la fuerza de la justicia están contigo en el Cerezo de Chihuahua. Desearíamos que en el Cerezo de Chihuahua estén los narcotraficantes, los secuestradores, los que extorsionan y matan en este estado. Para eso es el Cerezo de Chihuahua. Y reclamamos que hoy en el Cerezo de Chihuahua esté un hombre que se había absuelto de cualquier culpabilidad y responsabilidad.